El Lautaro, en el fondo, en principio, en un principio, no es ni el brazo armado del Mapu, no es tampoco la juventud, sino la juventud como sería la Jota, sino que serían los sectores avanzados que junto con militantes del Mapu van a empezar en brigada a hacer acciones más de punta. Barricada en un principio, ataque a banco, y después junto con el Mapu van a empezar a recuperar pollo, a asaltar tiendas de bata. Y así comienza esta especie de estos dos amantes que serían el Mapu y el Lautaro. Las mujeres siempre tuvieron un rol importante. En el Lautaro había mujeres muy choras. Eso fue lo que pasó, que siempre la mujer popular en Chile es muy chora, es muy atrevida, es muy de salir y luchar. En un momento dado hubieron muchas mujeres que estuvieron haciendo acciones, ¿eh? Y casualmente un tipo de la cuarta fotografía a una mujer que empezó a ser como peligrosa. Yo creo que, bueno, esta fotografía es como, no sé, fue un acierto, un acierto fotográfico, pero más que eso está demostrando que en ese momento nuestro país estaba pasando por un momento muy, muy especial, porque había gente que se estaba resistiendo a la represión. Represión entendida en democracia. En democracia, porque estábamos ya en 90, 91, estábamos ya en... Entonces la mujer en metralleta existió. La mujer en metralleta existe. Y de hecho existe, porque todavía vive. ¿Cómo se llama esto? La mandaron afuera del país con extrañamiento, creo que se llama, la pena que le impusieron. ¿Pero ella es la de la foto? No sé, no, eso sí que yo nunca lo voy a saber, nunca, nunca, porque yo no la vi la cara a ella, nunca la vi, yo vi después la fotografía. El mito de la mujer metralleta nace en el epicentro de las poblaciones marginales de Santiago. Esta mujer apareció comandando una brigada dentro de un grupo armado que había surgido de las organizaciones sociales que se radicalizaron como respuesta a la represión militar ejercida en sus barrios. Me importó mucho más trabajar sobre la imagen de la mujer combatiente, independiente de cómo se llamara. Y si bien es cierto, no fueron ni las primeras ni las últimas mujeres combatientes que han existido, que van a existir en este país. Quizás nosotros nos tomamos la libertad de ponerla ahí en el tapete, con mucha fuerza. Ya estaba la mujer metralleta en la esquina de un caso, el cartel donde dice Porvenir con mi coña Maquena. Y ya vienen saliendo los tipos con las bolsas, con el dinero de este banco y del banco que está al lado. Yo me salgo más o menos al medio de la calle, más o menos al medio de la calle, me levanto, salgo corriendo detrás de ellos. Todo esto, como les contaba anteriormente, no duró más de 20 minutos, o sea, 20 segundos, no puede haber sido más. O sea, se quiso construir un personaje malvado, terrorista, que no estaba respetando nada. Pero en ese proceso se le fue quedando también la imagen de una mujer que estaba luchando contra el sistema. Y quizá contra su propia voluntad, esta imagen de la mujer metralleta se le fue escapando un poco de las manos. Quien fuera uno de los primeros prisioneros políticos de la naciente democracia.
Marcela Rodríguez estaba entre los integrantes del comando. Después de un violento tiroteo, Marcela cae herida. Será capturada e indicada como la mujer metralleta. Lo que sí me acuerdo, me acuerdo así un poco, es que yo iba tendida en la camioneta, que lo único que sentí no fue dolor cuando me llegó el tiro en la espalda. Sentí una especie de hormigueo. Lo único que yo pensé, me hirieron y no me puedo mover, quedé inválida. Yo pensé, lo pensé inmediatamente. Afortunadamente para mí también apareció una ambulancia del hospital y me tomaron y me llevaron, como yo ya estaba herida, me llevaron al hospital. Y digo afortunadamente que llegó la ambulancia primero porque... Que si hubiesen llegado la policía primero, me hubiesen rematado en el suelo, porque eso era lo que estaban haciendo en esa época. El origen de esta carta famosa, cuando Marcela cayó el año 90, fue llevada al hospital de allá de la Florida. Y ahí se le determinó de que su herida era irreversible, que iba a quedar paralizada desde la vértebra 3 al fondo para todos los días de su vida. Esas son palabras de don Enrique Silva Cima, es decir, del gobierno de Chile al organismo internacional que corresponde, donde dice que ella no va a quedar paralizada por el resto de su vida, cuando ellos sabían del primer comienzo de que eso era irreversible. Por lo tanto, mienten. Nunca se le dio un trato justo. Nunca se dio sus derechos a fondo. Razón de eso es que se hizo petición a la Comisión de Derechos Humanos y los Derechos Humanos Internacionales le reconoció su calidad de presa política. Y se le pidió el indulto a Elwin, a Frey, 2 veces, y a Ricardo Lago, 3 veces. Y nunca se le dio. Lo único que se consiguió fue una ley que apoyó, que la presentó la Iglesia por razones humanitarias. Si tú crees una campaña contra los terroristas son estos así, así. Al final te llegas a convencer que esa gente no llega a producir esas reacciones de que se los tratas como si no fueran personas humanas. Y salió una cosa especial para aquellos presos que sufrieron una invalidez. Entonces ahí fue que Marcela pudo acceder al entrañamiento. El problema era conseguirle a dónde. Pero en este momento yo me siento exiliada, digamos, porque soy exiliada. Porque si quiero ir a Chile no me dejan entrar. No puedo ver a mi padre, no puedo ver a mi hermano, no puedo ver a nadie, no puedo, ni a mi amigo, ni nada. Y eso es exilio. Tú no puedes tocar a tu gente con la mano, no puedes abrazarlo, no puedes besarlo. Porque claro, como dice Julio, es cierto, uno no puede llamar por teléfono, puede tiene internet, todo está más cerca en este tiempo. Pero no es lo mismo que ir a la casa de tu padre y abrazarlo y besarlo. Ese es el exilio es no poder tocar a tu gente con la mano. Trabaja especialmente en un organismo, como era el Ministerio del Interior, era en aquel entonces que era el inicio de la transición, donde éramos todos aprendices. Donde había que hacer todo desde un punto
punto de vista diferente del que había existido durante 17 años. Se desarticuló el Frente, Lautaro, muchos movimientos terroristas o pseudo terroristas, porque eran bandas algunas de maleantes, de delincuentes, sin atropellar sus derechos humanos. Porque nosotros creíamos, y creo, que en este país no sobra nadie. Entonces había que desarticular, no liquidar estos movimientos. La situación de grupos armados actuando en democracia se torna insostenible para el nuevo gobierno. El presidente Patricio Aylwin pide a Belisario Velasco, quien fuera por entonces secretario general de gobierno, la creación de un organismo de inteligencia que se llamará la Oficina. Dirigido por el socialista Marcelo Chilling, a través de dudosos métodos de tortura y extorsión, se encargará de poner término a los grupos armados que seguían operando por aquellos años. Fue durante esta campaña de pacificación que el 21 de octubre de 1993, 3 años después de la llegada de la democracia, el destino del Mapu Lautaro quedará definitivamente sentenciado. Estos murales que aún existen en los barrios populares de Santiago son la huella de la revolución que por sus calles pasó. Es una memoria viva que, en contradicción con las imágenes de la televisión, sigue existiendo. Estos murales son la prueba que el olvido necesario que nos imponen las autoridades es una mentira. El olvido es una ilusión vendida en democracia.